de Radiogramas. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en la señal de nuestra noticia Radio Mexicana MX y Radio Mexicana. Perdón, es que me está iniciando el audio. Ya sé. Es con la estación de radio, ya, ahí ya quedó. Ahí está, listo, perdón. Y bueno, esto es Solo Negocios, le decía, y Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 en fanpage de Facebook, al igual que de Solo Negocios en el mismo portal. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues de nuevo con mucha información, arrancando un mes con diversos temas. Por ahí te compartí algunos que podríamos tratar. No sé qué viste que vieras de interés en algunos de ellos o que tengas algún otro relevante. No, bueno, es, de hecho sí hay algunos temas que valdría la pena platicar un poco. Uno de ellos que tiene que ver con el ingreso de divisas al país y particularmente este fenómeno que se ha visto como bueno, entre sorpresivo, pero además pues muy positivo, que es el de la entrada continua y creciente de flujos de divisas a partir de las remesas, como de las remesas que vienen de Estados Unidos, muy en particular. Y este mes de que acaba el mes de enero, que ya se midió el ingreso por remesas, pues es el mes en el que históricamente se ha tenido más ingresos por este concepto. ¿Cómo ves? Bueno, es un tema siempre sensible por el asunto del origen de por qué las remesas, en la mayoría de los casos, porque no todos, ¿no? No todo el mundo es gente que huyó de México buscando una mejor alternativa. Seguramente hay gente que por gusto, por mejores oportunidades concretas en ciertos aspectos específicos, profesionales, lo hayan hecho. Pero lo cierto es que al final del día generan ese influjo de dólares y, como bien dices, es uno de los soportes precisamente al estadio de la economía como esté, ¿no? O sea, bien o mal, y obviamente es positivo el que entren recursos. Yo no sé, y no he leído la metodología, la verdad nunca me he abocado a leer la metodología, porque ya me han preguntado esto, estos montos de registros máximos históricos se han estado dando recientemente cada vez más, y yo no sé si hay ajuste por inflación, me imagino que sí, pero sería un factor a considerar, ¿no? Porque al final del día también, si la gente en Estados Unidos está cobrando más por sus servicios por la inflación misma, pues obviamente va a enviar más recurso disponible a México eventualmente, aunque de cualquier manera en la parte de consumo pues termine comiéndose ese excedente la inflación mexicana también, ¿no? Claro, pero lo cierto es que esto tiene implicaciones muy importantes en cómo vemos el desempeño y sobre todo el cómo les está yendo a los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y pues de alguna forma esto nos puede decir que les está yendo bien, ¿sí? Claro, claro. Ahí sí escucho, gracias. Sí, no, por supuesto, digo, en la pandemia hubo ingresos importantes también por remesas en México,
cuando uno pensaría, bueno, pues la gente se tuvo que quedar en su casa o en donde viven allá en Estados Unidos, pues no, hubo incrementos en los ingresos y en la capacidad de envío de recursos, y ya en la recuperación, pues obviamente, ¿no? Y digo, lo veíamos aquí en escenario fronterizo, yo recuerdo clientes que, como por ejemplo carpinteros que tenían órdenes de compra estando en Juárez para vender a gente en El Paso por los excedentes de recursos que contaban con los apoyos fiscales estadounidenses, y bueno, pues este crédito barato y demás que los hace consumir más, ¿no? En toda la Unión Americana. Así es, bueno, de hecho también hay que, como tú bien dices, reconocer que pues en la medida en que las tasas de interés han estado baratas, todavía de alguna forma han estado bajas en Estados Unidos, el crédito relativamente barato, pues son amortiguadores a cualquier crisis, de alguna forma funcionan como vamos a decir, estabilizadores en términos de demanda, ya que cuando no se tiene el ingreso suficiente, pues se puede acudir al crédito. Y si el crédito está con tasas de interés relativamente bajas, pues ahí está una forma de poder amortiguar una crisis, si es esta más corta, ¿no? Sobre todo si tiene periodos que son relativamente cortos. Y luego, bueno, pues hasta para ulteriores análisis demográficos, ¿no? El reporte este de Banco de México dice, bueno, pues en enero se registran 3.931 millones de dólares, un alza anual con respecto al mes de 20% prácticamente, pero las remesas que envían gente en México al exterior, y pues tenemos un número importante de extranjeros, sobre todo estadounidenses, viviendo aquí, pues anda en 81 millones de dólares y es el mismo dato aproximado de 2021. Y habría que analizar, como te digo, la demografía. Nosotros tenemos en el exterior mexicanos en edad altamente productiva. Normalmente el estadounidense que se viene a México no es la regla, pero normalmente viene a un escenario de retiro, ¿no? Así es. Ya no tendría que mandarle a quien dinero en Estados Unidos. Así es. Sí, por lo tanto, la relación neta, lo que serían los saldos, pues son sin duda favorables, superavitarios en este caso, a México, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues esto termina provocando también que haya capacidad de consumo. Veía yo el viernes la balanza comercial de mercancías en enero con un déficit comercial importante, o sea, mayor importaciones que las exportaciones, pero en particular importaciones, el que creció más era el de consumo, el consumo final, digamos, 32%, dando a ver pues que en el año 2021 hay una relativa recuperación en la capacidad de consumo de los mexicanos, más allá de la política de industrial, que si exportamos mejor o lo que sea, el dato nos da pauta para ver que ha habido recursos para relativamente mejorar esas condiciones de consumo y, por lo tanto, algunos de los indicadores de estabilidad económica, ¿no? Así es. También hay otra información que importante que tiene que ver, pues, es una nota del IMEF, ¿sí? Y todavía el IMEF, como lo habíamos comentado en el programa pasado, pues que México, pues en realidad tenía no solo bases de largo plazo, pues bastante débiles, por decir así, bases estructurales para crecer, también aquellos factores que pudieran tener un aliento inmediato, o sea, más de cortísimo plazo, pues el IMEF nos dice que la economía mexicana sigue sin fuerza y con los escenarios que se han estado planteando para este año, no pareciera que realmente vamos a mantener altas tasas de interés, sino vamos a continuar con esas tasas históricas muy bajas, ¿no? De crecimiento. ¿Hablas del indicador? Sí, hablo de lo que sería del indicador manufacturero y no manufacturero, lo que tú estabas comentando también. Claro, sí. Este este tipo de indicadores que pues en México lo hace IMEF, lo hace INEGI, en Estados Unidos muy famosamente lo hace el Institute for Supply Management, y lo hace esta empresa que era, ¿cómo se llamaba? Bueno, era Global Insight en algún momento, y ahorita es IHT Market, que hacen estos estudios de pedidos manufactureros, indicadores de pedidos manufactureros a nivel mundial. Y básicamente con un umbral de 50 puntos arriba se considera que la economía en ese mes se expande o abajo se contrae, lo cual no quiere decir recesión,
acción o un ciclo determinado, simplemente la tendencia. Y bueno, pues el indicador manufacturero señala que se vuelve arriba del umbral a 50.9 unidades en la parte que corresponde de manufactura, como les digo, y en la de no manufactura, o sea, servicios y comercio, llega a 50.5, pero viene de un enero que había bajado del umbral. Entonces, lo que señala en la conclusión, pues la economía se reactiva en febrero en función de que cede la variante Omicron de COVID-19, pero no con fuerza. Entonces, todavía se ve que hay debilidad en el escenario, ¿no? Claro, lo que hay que entender es que estamos ante escenarios todavía muy volátiles, aun cuando la tendencia para este año en lo que se refiere a la pandemia, pues pareciera ser que, vamos a decir, va a estar mucho más controlada que los años anteriores, pero hay otras circunstancias que tienen que ver con lo que se está viviendo este incremento de los precios, sobre todo de los commodities, y luego ahora el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pues, pues no hace prever que, vamos a decir, no nos permite a nosotros prever realmente cómo va a estar el crecimiento, no solo de la economía mexicana, sino en general de todas las economías del mundo. Pero la economía mexicana, siento yo que sí se va a ver otra vez, pues, con una serie de restricciones, y en este caso con una fuente muy clara que es internacional, ¿no? Ahora, déjame te cuento una peculiaridad del indicador. El indicador IMEF, si bien es del mes, y el ISM creo que opera igual, o los demás, antes del día 20, el día 20 del mes, por ejemplo, el 20 de febrero, nos mandan la encuesta a todos los que respondemos, y entonces la contestamos entre el 20 y el 26 más o menos, y luego ya el 26 se reúne el comité, lee los resultados, aporta la idea de coyuntura y pues se plasma para el día primero hábil del mes inmediato posterior el resultado. Entonces, si contestamos entre el 20 y el 23, pues no nos tocó ver todavía la reacción rusa en esta posición de los primeros ataques, ¿no?, que hubo a Ucrania, y entonces este indicador no contemplaría todavía esa cuestión. Vamos a ver en marzo, cómo se contesta, ya tomando en cuenta incluso algunas posibles secuelas que pueden impactar en materia de precios, sobre todo cadenas de suministro para manufactura y no manufactura en este indicador, ¿no? Porque, como te digo, pues no, cuando se contestó, la mayoría que lo contestan seguramente no tenían la información del momento del primer ataque de Rusia. Así es, entonces hay que esperar, pero sí, bueno, lo que sí tendríamos que tener claro es que impacto sí va a haber. La conflagración, aunque parezca regional, realmente tiene alcances y cobertura mundial muy importante. Y sobre todo porque tiene que ver con una región y países que están estrechamente vinculadas a una significativa producción, en este caso de petróleo y de gas, ¿no? Entonces, ya por sí mismo, esta conflagración va a tener impactos importantes, y sobre todo, bueno, vamos a pensar en estos dos, tres primeros meses. Ya después no sé cómo vaya a evolucionar lo de este conflicto, pero ya de por sí tenemos que esperar que va a haber, por decir así, una transmisión de ciertos efectos económicos hacia las distintas economías, particularmente latinoamericanas, ¿no? Claro. Luis, tenemos que hacer corte, nos manda Arturo, le mandamos saludos. Saludos, y regresamos Arturo. En segundos aquí en la radio. Ahí estamos, ahí manda saludos Arturo. Muy bien. Comentaba, se llama Mario Correa, el presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, que no es quienes hacen este indicador, es otro comité. Comentaba que él creía que Putin traía una estrategia errada en función de no entender las implicaciones económicas que lo van a golpear, pero que nos van a golpear a todos, ¿no?, tarde o temprano. Y yo le decía, incluso si llegaran en estas sesiones de negociación en Bielorrusia, pues ya y se cesaran los ataques, el hecho de los pocos días de cerrazón tienen consecuencias. Es como cuando te cierran el puente internacional y las maquilas pierden millones por el hecho de no haber transitado sus
camiones en tiempo. Sí, ¿no? A mí, yo sé que no nadie tiene ni la información completa y que también aún se pueden hacer diagnósticos equivocados, eso es normal, pero se me hace muy raro que ante un hecho como este no se haya diagnosticado los efectos, sobre todo económicos, ¿no? Se me hace rarísimo, pero bueno, pues yo no sé a qué le están apostando, francamente. De hecho, me sorprendió la intervención armada como tal. Claro, claro. Bueno, yo ahí te diría, todavía el viernes grabamos un programa que salió el domingo, que estuvo David Vázquez ahí de Economía de UACJ. Sí, vi algo, cómo no. Y bueno, tú y yo comentábamos el martes pasado, lo más probable es que no haya una guerra, que hayan amenazas y algunas sanciones. Y de repente pasa la guerra el miércoles, ¿no? Y el viernes comentamos, David y yo, bueno, las sanciones son leves todavía. Ya para el lunes traemos un escalamiento de sanciones bastante sólidas. Nada más el tema SWIFT para restringir movilidad financiera global, ¿no? Sí, no, claro, pero a mí se me hace muy raro que eso no se haya anticipado, yo, sobre todo porque a final de cuentas en una situación extrema, así te lo comento, pues los rusos pueden cerrar la llave del gas. Sí, sí, sí. Digo, y les provocan una crisis también, o sea, también están jugando mucho a que con esto, y luego no sabemos qué hay detrás de aquella visita que 2 semanas antes de la invasión hizo Putin, ¿no? con el presidente chino, o sea, no sabemos esas cosas, pues eso están fuera de nuestro alcance, pero se me hace muy raro que no hayan anticipado consecuencias de este tipo. Sí, pues yo no sé. Y luego, pues estamos en días de que la OPEP se reúna, que se presupone tiene que reunirse añadiendo a Rusia en el OPEP Plus para tomar la decisión de subir producción y atemperar el aumento de precios de hidrocarburos. Lo más probable es que ni se dé la reunión, o si se da, no tomen esa decisión en función a lo que Rusia quiera aportar para tener su mecanismo de negociación ahí sólido, ¿verdad? Porque al final del día los precios de hidrocarburos van a seguir subiendo poco a poco, quizá poco a poco, pero presiona mucho la inflación esos precios, ¿no? Y como dices, cierra la llave y ahí sí se pone el problema caliente, ¿no? Sí, también están jugando los otros a cerrar la llave de y ahora de la información, con eso de que cancelan las transmisiones de canales y todo. Pues creo que no es la forma, o sea, tenemos que tener, yo digo que información de todas partes, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Incluso el mismo día de la activación de los procesos, ahí estamos regresando al aire, de la activación de los procesos militares, pues yo ponía los canales de Arabia, de Rusia y de Inglaterra, pues para tratar de encontrar quién decía qué, ¿no? Para entender un poco. Claro, era como estar viendo diferentes versiones, y es lo normal, pero pues, bueno. Ahí sí, está. Pues veremos. Digo, lo cierto es que con internet y con una buena red privada virtual, una VPN, pues te puedes poner en el canal que quieras. El problema es que, pues sí le golpea al medio el hecho de que le cierren un canal como uno mexicano o uno argentino. Creo que en Argentina traen un problema particular con RT. Y obviamente degrada la capacidad económica para sostener la producción, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que entre mesura y empiecen a negociar más formalmente en el avance de esa situación, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, pues cerrando, perdón, nada más el tema del indicador, pues se recupera a umbral positivo, pero todavía con debilidad, y destaca ahí los gráficos en donde se encuentran más cerca del umbral que separado y que en perspectiva de ascenso sólido a la economía mexicana. Y yo aquí, pues el gol de IMEF, ¿no? Estamos haciendo o promoviendo entre las empresas mexicanas en todo el país que se adhieran a contestar la encuesta del indicador IMEF. Es un tema que te toma 5 minutos mensuales y que nos va a dar pauta más o menos en un año con un número estadísticamente válido de respondientes, pues para hablar del indicador IMEF regional, en este caso el regional Juárez o el regional Chihuahua o de otros estados que tenemos presencia, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos lograrlo para empezar a ver también esa parte heterogénea, porque viendo estos datos diríamos, oye, está terrible la situación económica en México, pero aquí en Juárez no está así terrible necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que la valoración de que esté terrible la, la,
la economía, así como lo comentas, o bueno, la valoración que esté finalmente con expectativas negativas, también tiene mucho que ver desde dónde y desde dónde se aprecia, ¿no? Yo creo que valdría la pena complementar este tipo de encuestas que se hacen también con otros datos, otra información, me refiero de otros ámbitos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está diciendo, aquí estoy viendo la nota, que el incremento en los salarios mínimos sí permitió que por lo menos 5.8 millones de personas tuvieran un alza de ingreso. Si tú les preguntas a estas personas si su condición económica ha mejorado, pues seguramente, o sea, lo más probable, vamos a decir, lo más probable es que te digan que sí. Entonces, siempre la economía también tiene mucho que ver con la perspectiva en la que la ves, porque la economía tiene impactos también diferenciados, ¿no? Entonces, eso no, no, claro. Bueno, este indicador y el ISM y el PMI Market que hace la empresa esta global, para empezar, son encuestas a empresas. Entonces, así es. Perspectivas de un empresario, ¿no? Y en segundo lugar, al final normalmente contextualizan con otros datos, por ejemplo, el caso de IMEF, el análisis de coyuntura, pero también todos en secuencia de alrededor de lo que le pasa a la empresa. O sea, inflación, en particular, que se puede evaluar sobre el productor, o el resultado del PIB, o etcétera, ¿no? Claro, como bien dices, hay otras visiones. Ahora, en el tema del salario mínimo, a mí me ha pasado aquí en la asesoría con clientes que ciertamente le subimos el 22% del salario mínimo a los trabajadores, nos subió en un 33% extra el costo del impuesto sobre nómina por el alza correspondiente ahí con el gobierno estatal. Sin embargo, con los ajustes de tablas de impuestos sobre la renta y con los ajustes de inflación, que obviamente ocurrió, el alza no fue de 22% en capacidad adquisitiva. O sea, se contrajo mucho más. Incluso hay gente que dice, oye, pues a mí me está yendo peor. No es cierto. O sea, 100 pesos sí lleva más que lo que pasaba en diciembre, por ejemplo, ya cuando vemos el recibo por recibo de nómina, pero ciertamente no fue a la dimensión de 22% por esos efectos. La Ley Federal del Trabajo dice que un trabajador de salario mínimo no se le puede hacer retenciones, como de ISR, etcétera. Entonces, una estrategia normal de cualquier empresario es, pues no te pago un salario mínimo, te pago 1.3, 1.4, lo que sea. Pero hay una más pregunta, Alejandro, es ¿el cobro de impuestos no es a partir de que superan el salario mínimo? ¿No es después de ello? O sea, no, la tasa de impuestos se calcula desde el primer centavo de ingresos. Ahí ya superando ahora, el salario mínimo, ya te cobran sobre todo ese monto. Ahora, al trabajador no se le puede cobrar si gana un salario mínimo exacto. O sea, si ganas 260 y fracción que quedó el salario mínimo aquí en Juárez, no pueden cobrarte el ISR. O sea, que pudiera ocurrir que quienes ganen un peso más de salario mínimo, ahí sí, ganen incluso menos de los que ganan el salario mínimo. Esa es la estrategia. O sea, cuando dicen, ay, nomás 3,000 personas ganan salario mínimo, pues sí, porque los patrones no saben la estrategia. Tú le pagas un peso más y ahí sí ya puedes hacerle las retenciones de seguridad social y demás. Entonces, eso es lo común. Ahora, antes no se notaba, ¿por qué? Porque hasta 7,500 pesos de ingresos en materia fiscal existe el subsidio al empleo, 7,500 mensuales. Y entonces, en ese sentido, antes de llegar a este nivel de salarios, cuando estábamos el año pasado en 213 o antes en 180 y tantos, o antes en los 80 y tantos pesos diarios, antes del 2018, pues todo mundo ganaba en salarios mínimos, de un salario mínimo o uno a dos, ganaba por debajo de los 100 pesos. Entonces te calculaba el ISR, pero luego te lo devolvía con subsidio y el empresario hacía el cálculo ya en su entero de declaración mensual. Por lo tanto, el trabajador sí se le calculaba, pero no le repercutía en pesos porque se lo regresaba el Congreso de la Unión por medio de ese subsidio. El problema es que esas tablas no se han actualizado en 20 años, bueno, a mi conciencia 15 que las he visto, ¿no? Y por lo tanto, ya ahorita que en Juárez se supera la tabla, o sea, ahorita un salario mínimo te da como 7,700 pesos de ingresos al mes, pues ya no hay subsidio. Y entonces, claro, con la estrategia de que te subo un peso más, pues sí te hago la retención y ya no hay subsidio, ya no hay contraparte. Entonces, la mejoría no fue de 22% realmente, fue muy pequeña, ya tomando en cuenta capacidad adquisitiva con inflación y demás, ¿no? Y ese tipo de detalles en el Congreso, pues no los vieron. Te mejora el salario, muy bien, la CONASAMI, incluso fue algo consensuado, porque la CONASAMI no es
nada más el gobierno, sino está los sindicatos y el sector patronal. Pero al final del día, la parte del Congreso no la vio en la materia fiscal, ¿no? Y menos con el ajuste inflacionario de tablas de ISR. Entonces, ahorita pagamos más impuestos al final del día, o sea, en pesos, no en tasa, porque la tasa no la tocaron. Pero como se hacen los cálculos, sí hay una repercusión. Y entonces, pues obviamente, los trabajadores se quedan así como que, ¿dónde está mi beneficio, no? Ah, eso lo vi aquí en Juárez. Ahora, recordando que Juárez, junto a toda la zona fronteriza, es la que tenemos este salario de 260 y tantos pesos. En el resto del país todavía andan abajo de los 160, creo. Y ahí sí, sí, bueno, de hecho, yo entiendo que el cálculo de la proporción de trabajadores en México que ganan salario mínimo es de un 35%, proporción que no es aquí en Juárez. Juárez es seguramente mucho más baja, pero a nivel nacional es 35% gana el salario mínimo. Sí, y usted, güey, como no han llegado a ese umbral de los 7,500 pesos al mes, pues le sigue conviniendo el uso del subsidio este. Lo que sería conveniente es que el Congreso evaluara actualizar esa tabla. Te reitero, esa tabla no se ha actualizado en 15 años y la inflación sí ha pasado, ¿no? Entonces, algo a considerar, sobre todo porque finalmente repercute a la gente de más bajos ingresos, ¿no? Tenemos que hacer otro corte, Luis. Perfecto. Regresamos en unos segundos. Fíjate, aquí está el ISM, el otro que te mandé de Estados Unidos, y aquí habla de que persiste el crecimiento, ¿no? O sea, 21 meses consecutivos arriba del umbral de los 50 puntos y pues solidez en la economía gringa. Entonces ahí nos ayuda mucho a los juarenses con la maquila, ¿no? O sea, sigue habiendo un cierto grado de garantía de trabajo, de flujo, aunque sea con bajos ingresos, pero por encima de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Pues sí, Y esa encuesta del IMEF es como un poco la que hace también el Banco de México para ver expectativas de crecimiento. No, esta es, esta la creó Jonathan Heath hace muchos años, en 2003. Todavía no estaba en Banco de México ni nada, ¿no? Él estaba en IMEF. Y es una, te había comentado alguna vez, son indicadores de difusión, le llaman. Entonces, se basa en una encuesta como de 5 preguntas base y luego, dependiendo de tu sector, te hacen otras 3 a 5 más. Y entonces esas 5 preguntas base básicamente te dicen en opción múltiple, ¿tus ventas subieron mucho, subieron poco, se quedaron igual, bajaron un poco o bajaron mucho respecto al mes anterior? Entonces va ventas, costos, empleo, inventarios para manufactura y no me acuerdo cuál es la otra área, el otro tema que te pregunta. Ah, el tiempo de espera de tus clientes para recibir el servicio. Entonces, en base a ello se formula una serie de cálculos muy básicos donde una respuesta de subieron mucho es 1 y bajaron mucho es 0 y de ahí la escala de 0 a 1 llegando al punto medio de 50 sin cambio o el umbral que le llaman. Y ya se aglomera el dato completo de las 5 preguntas de todos los respondientes en el sector manufacturero y ya te dice, ah, bueno, quedamos en 51 o en 48, etcétera. Y se han hecho estudios recientes publicados en un par de revistas arbitradas, una de ellas la de IMEF, la de REMEF, validando que la tendencia gráfica del indicador IMEF y del indicador que hace INEGI, estamos regresando al aire, le estoy contando aquí a Luis Enrique sobre cómo se calcula el indicador IMEF, la tendencia gráfica se ha validado que es la misma que sigue el Producto Interno Bruto. Entonces se utiliza como una especie de pronosticador, o sea, te dice el PIB te lo calculo enero a marzo, te lo voy a conocer a finales de abril, en cifras revisadas en cifras oportunas a finales de abril y en cifras revisadas a finales de mayo, no sé, la del Producto Interno Bruto. El indicador IMEF se acaba el mes y te publico qué pasó en ese mes, y al mes siguiente. Y entonces, lo que ha tendido a ocurrir es que tiende a señalar cómo va la economía antes que el PIB se publique y, bueno, termine su ciclo y se publique completo. Y es lo mismo que se usa desde hace más de 50 años con el ISM en Estados Unidos, que allá está señalando el resultado de febrero como positivo, ¿no? O sea, una tendencia positiva en manufactura. Y yo siempre he aducido, en función de nuestra ubicación y con nuestra maquila, que leer el ISM da mucha pauta para saber qué viene el próximo mes en Juárez. Porque si la manufactura está fuerte en Estados Unidos, significa que va a haber órdenes de compra maquila. Entonces, pero también, cuando lo ves en el desglose, encuentras temas como, oye, hay mucha presión en los costos.
hay escasez de semiconductores o esto o lo otro. Entonces también sabes que vienen presiones inflacionarias en Estados Unidos. Disculpa. Sí, no. Y eventualmente en México por las importaciones, ¿no? Bueno, entonces es esto, claro. Pues son referencias importantes, aunque no son mediciones de la economía como tal, sino de las expectativas, ¿no? En su caso, pero que en efecto, como tú bien dices, el seguimiento de estas valoraciones que se hacen a través de encuesta, tanto lo hace el Banco de México, el que está haciendo IMF, pues en algún momento tiene la correspondencia con el comportamiento del PIB, ¿no? El de Banco de México, que se publica este viernes, es expectativas del sector privado. Así es. Pero ahí más bien se va a preguntar al sector privado, oye, ¿tú cómo crees que va a cerrar el PIB este año? La inflación, la inversión, el tipo de cambio, o sea, ciertos indicadores clave, ¿no? Esta encuesta se basa en las preguntas hacia adentro de la empresa. Oye, ¿ganaste más el mes pasado? ¿Te pidieron más? ¿Te contrataste más empleos, etcétera? Entonces, sí tiene una estructura de origen de datos diferente, pero al final del día sirven en cierta medida para lo mismo, o sea, prever para dónde va la economía, si va a crecer o va a decrecer. Sí, vale la pena ver cada estos, fuente de datos diferente, ¿no? Así es, vale la pena ver estos indicadores. De hecho, recién salió el indicador de crecimiento de la economía mexicana en el 2021, que no fue tan elevado como el rebote, como se esperaba, sobre todo por el estancamiento que tuvo no solo la economía mexicana, sino en general varias economías del mundo en el último trimestre, ¿no? Y entonces la tasa de crecimiento ya se calculó en 5%, cuando se esperaba que fuese del 6.5%. Sí, el presupuesto de ingresos de la Federación traía 6.5%, y luego yo creo que como hasta septiembre, fácilmente hasta septiembre, quizá octubre, varias entidades tipo Fondo Monetario, OCDE, etcétera, el IMEF, traían en 6% la expectativa de crecimiento. Pero conforme el tercer trimestre sale negativo y este cuarto ahorita se confirma que salió te voy a buscar un libro, no sé si lo conozcas, que habla es de un economista que explica por qué precisamente los economistas nunca le atinan al crecimiento, y desde eso desde hace décadas. O sea, sí. No, claro. Te voy a buscar el... yo creo, y esto lo veo más en la perspectiva financiera en las empresas, que el pronóstico de crecimiento es para presupuestar, no para apostar por un resultado y mucho menos políticamente. Entonces, yo tengo un negocio y pues, mi pregunta es, ¿invierto en X maquinaria o en X muebles o lo que sea, stock o inventario, en función de qué puede venir a la economía? Y entonces, en base al pronóstico, tomo decisiones. Porque no tengo bolita mágica, ni mucho menos. Pero me queda claro que van a pasar circunstancias que absolutamente nadie pudo haber previsto, como, digo, desde la pandemia o esta guerra, hasta circunstancias ordinarias como pues, el cierre de un puente por alguna situación particular o lo que tú quieras y que te atrasa flujo de mercancías. Pero el tema es que tus decisiones las tomas de acuerdo a un presupuesto, que para eso sirve. Y de hecho, el mejor ejemplo es el gobierno. O sea, el gobierno fija un presupuesto a partir de una expectativa de crecimiento económico y en función a ello va a operar el año. Y si no le pega, pues obviamente tiene que recurrir a deuda o a recortes presupuestarios para enfrentar la falta de recursos. Y si le sobra, pues ya hay leyes que determinan qué hacer con ese sobrante, ¿no? Así es. Y bueno, te digo, en INEGI también, empezando el mes, se publica el homólogo, el indicador de pedidos manufactureros. Este resulta, y este es construido muy similar al IMEF. Incluso es bien curioso porque Jonathan Heath promueve la creación del GEM, del indicador IMEF, en 2003. Se acude a IMEF como institución administrativa para que administre las corridas y las bases de datos y todo esto. Y acude a INEGI como asesor técnico. Y INEGI es el asesor técnico del indicador IMEF. Pero a los años, INEGI saca su propio indicador. Entonces yo así como que, ¿para qué, no? Pero bueno. Y entonces el indicador de INEGI, ese arroja un resultado también arriba de umbral, pero nunca cayó por debajo de umbral en enero. Siempre quedó por arribita del umbral. Sí van en la misma tendencia gráfica, pero a veces uno cae más que el otro, ¿no? Y bueno, pues INEGI señala, hay una recuperación en el mes de febrero, y pues por lo tanto
se sostiene la perspectiva positiva de la economía, pero igual, aunque ellos no hacen un análisis conclusivo, se puede interpretar que pues, es con debilidad la recuperación que está ocurriendo en la economía, ¿no? Así es. También estamos viendo pues estos días, estos movimientos, sobre todo del tipo de cambio, cómo pues diferentes factores, porque no es solo una fuente la que puede impactar en el tipo de cambio. El mercado tiene distintas factores que influyen en él, pero a partir del conflicto armado, pues bueno, se anticipaba que iba a el dólar a dispararse con respecto a la moneda mexicana. Yo siempre, bueno, yo les comenté, hay que ser más prudentes, incluso hasta, no sé, leí notas en el que hasta se atrevían a dar hasta un número, ¿no? Y va a estar a tanto, cuando si algo no podemos predecir, yo creo que dos días después es precisamente el tipo de cambio. Y ahora podemos predecir el tipo de cambio. El tipo de cambio, entonces es de hecho, sí, vamos, ahí el día de ayer, vamos a decir, hay una apreciación mínima del peso mexicano, hoy amanece el peso mexicano con cierta depreciación, y yo diría que vamos a estar haciendo un tiempo, pero sobre todo por una cosa, que el tipo de, vamos a decir, en términos de mercado, la oferta de dólares, que es la que de alguna forma pues permitiría sobre todo entender mejor las variaciones del tipo de cambio, pues la oferta de dólares en México no se va a detener. O sea, vamos a decir, hay un relativo, aun cuando en algún momento estancado, pero el sector comercial, otra vez, sobre todo el manufacturero, está exportando, están entrando divisas, el sector, de la inversión extranjera, pues en efecto ha salido algo, pero vamos a decir, no ha sido nada más pero allá la de portafolio. La de portafolio. La directa está sólida, como bien dices, pero la de portafolio es la que de repente sale, entra. Y entonces no es la guerra, sino son las distintas fuentes de la oferta de divisas. Es lo que me llama la atención cuando leo ahí algunas cosas de que ya otra vez el dólar se va a disparar. Bueno, es que hay que entender. Pero siempre está esa expectativa de que, digo, yo creo que aun cuando hay muchísima gente que no vivió lo que pudimos ver, yo de niño, pero ciertamente lo vi en los 80s, pues juega y fantasea con esas cosas, ¿no? Pero no, yo siento, por ejemplo, todos los influjos de dólares sólidos de México o muy institucionalizados, remesas, reservas internacionales, turismo, inversión extranjera, venta de petróleo por el precio nada más, todos están en sentido positivo. Entonces, dólares están llegando a México. Sí, los de portafolio salen y entran por las diversas tasas de interés en el mundo y circunstancias concretas. Así es. En este caso, no. Por eso hay que, yo diría a varios de mis conocidos, compañeros economistas, que, bueno, tengamos un poco más de tranquilidad en esto. Las fuentes de divisas, como tú también lo comentas, para México, es decir, lo que generaría la oferta de divisas está, vamos, está sólida, no se ve algún riesgo grave. Además, las mismas reservas de divisas que luego también apoyan a la economía mexicana para que sobre todo las inversiones de cartera no se vayan como teniendo miedo de que se van a acabar las divisas, pues no va por ahí. O sea, yo creo que vamos a seguir teniendo estos vaivenes, ¿no? En determinado rango muy, muy estable. Así que no le veo que esto vaya a irse por otro lado. Sí, de acuerdo. Y y luego, por ahí también te mandé un reporte del Banco Internacional de Pagos, que digamos que le dicen el banco de los bancos centrales. Realmente yo lo veo más como una entidad de recomendaciones y asesoría, porque realmente no tiene un mando jurídico sobre los bancos centrales. Pero bueno, el punto es que ellos plantean, bueno, con todas estas circunstancias que vienen de COVID y luego encima la situación geopolítica, probablemente los bancos centrales van a tener un exabrupto relevante a reacción. O sea, si ya se esperaba que empezaran a subir sus tasas, sobre todo la Fed, ahora en marzo,
que ya es en 15 días la reunión, y Banco Central Europeo y Japón como referentes de las naciones más, o de las regiones más desarrolladas, pues ahora va a ser más relevante, porque si en realidad, digo, al extremo negativo, Rusia cierra el flujo de gas o no lo cierra, pero sigue creciendo el precio, pues va a permear mucho problema inflacionario o presiones inflacionarias, y los bancos centrales tienen que cuidar, sobre todo las expectativas de largo plazo de las inflaciones. Entonces, tendrán que acelerar sus procesos de alza de tasas o incrementarlos por encima de lo que se esperaba. Y eso puede traer consecuencias al crecimiento económico global, ¿no? Porque pues, en esas naciones donde están altamente bancarizados, tasas muy altas, pues te trae como consecuencia meterle freno a las inversiones o al gasto, ¿no? Así es. Y tal vez valga la pena, Alejandro, que en este caso nos comentes un poco a todos nosotros que nos escuchan, cómo funciona este famoso suite, que es donde han que le restringieron a Rusia. Que le restringieron a Rusia, ¿no? No a todos los bancos, pero sí a varios de ellos, este famoso SWIFT. ¿Cómo pues funciona? Mira, yo no conozco la metodología y la cuestión de construcción normativa, pero lo he usado. Y entonces, si alguno que nos escucha ha hecho una transferencia electrónica con clave bancaria, o incluso con tarjeta, cuando te das un número de tarjeta a algún amigo, a alguna persona, y la pones en tu aplicación del celular y pones la tarjeta o la clave con B de banco, ese es un código armonizado entre todos los bancos adentro de México. Y entonces tú haces la transferencia y de manera inmediata, o sea, no pasa ni 5 minutos y ya tiene el dinero la otra persona en su cuenta, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, el uso de cheques y esas cosas se hacen fuera de lugar. Bueno, el SWIFT es lo mismo. O sea, yo hago una transferencia a una cuenta en El Paso por medio de SWIFT y cae en 2 horas máximo. Sí se tarda un poco más porque puentea entre Banco de México y las instituciones financieras con las que se codifican esos códigos SWIFT, como JP Morgan y otras de ese tipo, pero es una cosa inmediata. Entonces eso acelera los procesos de transferencias electrónicas globales. Oye, te compro gas por medio del gasoducto, ah, ok, te transfiero SWIFT, ahí te mando el pantallazo que te pagué, y te cae en 2 horas en firme, ¿no? E incluso en el proceso que te cae el dinero, tú puedes rastrear, no el dinero per se, pero sí los envíos de información entre los bancos. Normalmente cuando haces, le picas el botón de envío del dinero, el banco transmite al receptor, oye, ahí te va este dinero. Y ese a su vez transmite tengo un anuncio de que viene un dinero. Y entonces realmente hay comunicación muy transparente todo el tiempo y facilita el comercio global, ¿no? Eso es una de esas grandes ventajas de la tecnología. El que te saquen de ello y entonces te das que decir, no, pues ahí te mando un cheque y luego el banco lo recibe. Digo, no sé si todavía es vigente, pero yo sabía, al menos cuando estudiaba Derecho hace 20 años, que si tú traías un cheque del Paso, por ejemplo, a cobrar aquí un banco mexicano, sí te lo aceptaban, pero entraban firme en 30 días. O sea, imagínate la locura, ¿no? Y ante los movimientos globales hoy en día financieros, pues eso sería fuera de lugar. Bueno, si sacan a Rusia del SWIFT, lo posicionan más cerca a ese escenario de muchos días para entrar en firme un pago, a diferencia de SWIFT, que es inmediato. Entonces, en la esencia es la celeridad con la que las mismas operaciones comerciales ocurren y la transparencia para los pagos, ¿no? Un sistema garantizado de pagos adecuado, ¿no? Y pues no, o sea, incluso si lo dejaran en SWIFT, la problemática que están viviendo los bancos en Rusia ahorita, donde la gente va al estilo, te acordarás del corralito en Argentina, a sacar dinero, pero aceleradamente de sus cuentas bancarias, están dejando sin dinero a los bancos en Rusia. Y eso, pues obviamente trae un problema que puede permear en otros temas, ¿no? Así tengo que hacer corte, Luis, si quieres aquí comentamos en sí, corte muy bien. Comercial. Perfecto. Vamos a corte, regresamos. Sí, más o menos ese es mi entender de cómo opera y cómo lo he usado. Incluso hemos hecho pagos en, por ejemplo, una vez un proveedor en Alemania, a mí me tocó programar el SWIFT y ¡pum! Se mandó. A las 2 horas ya nos reportó Alemania, ya tenemos el dinero, ya está embarcándose tu producto, ¿no? Llegó a la semana o no sé cuánto se tardó en llegar el producto, pero todo con certeza y transparencia, ¿no? Y es por esa tecnología que, a mi entender, es una tecnología privada, no es una tecnología de la Fed o del Banco Central Europeo o algo así. O sea, son JP Morgan y Chase Manhattan y el de Barclays y esas europeos, ¿no? Pero que lo tienen abierto a los bancos con los que hacen interacción económica
Y me imagino que cuando sus gobiernos les ordenan, ciérrele la llave a Juan o a Pedro, pues lo hacen, ¿verdad? Claro. Ese sería lo que entiendo. En el caso mexicano, la clave bancaria y el sistema SPEI, que en realidad es el nombre correcto del sistema, bueno, tiene un nombre real, pero ese es el acrónimo, ese sí es del Banco de México, que es de gobierno, ¿no? Pues entonces, digo, ese es el sistema de pago rápido y que es el que no pueden tener acceso a los bancos, varios bancos, en este caso rusos, ¿no? Restringidos, uh-huh. Sí. Y te digo, aún si no hubiera el problema de SWIFT en este momento, como el fin de semana, por ejemplo, el hecho de que los rusos estén yendo a sacar dinero, o sea, los ciudadanos, y vaciando las arcas de los bancos, pues trae tema, ¿verdad? Porque obviamente el banco no tiene todo el dinero que contablemente debería tener, porque pues lo presta y lo que tú quieras, ¿no? Y pues eso provoca un incendio interno en Rusia, que esa es la parte más delicada que yo veo para la... Sí, no, lo están aislando, lo quieren asfixiar de otra manera. Lo que pasa es que meterse en términos armados, nadie sale ganando, ¿eh? No va a haber costos, y como le decía a Correa en el intercambio de comentarios, le decía, no solo son cosas ahorita suponiendo que mañana se resuelve el problema. O sea, esto va a tener repercusiones, como el gasolinazo de 2017, ¿no? Que decía el gobierno federal, no hombre, pues no va a pasar nada, nomás es un día el aumento de gasolina, ya después no pasa nada, y bajo la definición teórica de inflación, dice, es aumento constante en los precios, dice, ah no, pues no van a subir todos los días, pues cállate que la repercusión sí vino en bola posterior en todas las cadenas productivas, la inflación de 2007 fue fortísima, ¿no? Así es. Entonces aquí, pues obviamente esto traerá sus repercusiones. Ya estamos rezando al aire al último segmento, Luis. Perfecto. Y no sé si tengas alguna otra nota relevante que consideres. No, bueno, podemos pasar ya a otros temas. Ya con respecto a esto, pues parece que está resuelto las dudas que podíamos haber tenido. Yo lo que tengo, nada más es el reporte IA de hoy de la Energy Information Agency. En materia de petróleo, digo, hay principales proveedores, suministradores, lo que sea, ¿no? Y pues una Arabia Saudita y Rusia y Estados Unidos y demás. Pero pues Arabia Saudita pertenece a OPEP, entonces es como ese grupo de todos esos países. Y luego trae OPEP Plus con Rusia. Y luego está Estados Unidos más aislado. Y luego ya por los demás países ahí que no pertenecemos, como Noruega, Inglaterra, México. Entonces, cuando reportan sus, valga la redundancia, reportes semanales, países como Estados Unidos, y te habla, como es el reporte de ahorita y de las últimas semanas, que el promedio móvil de 5 años está, o sea, que el resultado de ahorita está por debajo del promedio móvil de 5 años, hasta en un 10%, pues te habla de que hay escasez de petróleo. Y esa escasez provoca que suban los precios. Entonces, Estados Unidos, y hace un mes va Biden a platicar con la gente de Arabia, y le dice, oigan, tienen que subir su producción para contener los precios, se está inflacionando la economía. Y ellos hacen, ¿no? O sea, y ellos tienen problemas de este tipo, pues dices, oye, no están descarados, ¿no? O sea, realmente entre las dos entidades de mayor producción petrolera del mundo, o sea, OPEP Plus y Estados Unidos, están provocando estos precios. Ya no con la guerra, sino manipuladamente por mantener la producción baja. No, claro, pues es el papel de este caso de un cártel, ¿no? O sea, totalmente, es el cártel del petróleo es el papel que funcionan todos juntos como presidente, como un monopolio, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto, viendo los miembros del cártel, que incluyen Ecuador y Venezuela, pero varios otros países, por muy petroleros que sean, no son países ricos realmente, su población es población pobre, etcétera, el problema inflacionario que es global no es como un suicidio, como un harakiri, no es decir, mantengo la producción bajita para que el precio esté bien alto, pues sí, enriqueces al jeque árabe, pero no a tu población, que al contrario, todo le está subiendo de costos, ¿no? Claro, pues ese es el modelo de desarrollo que tienen ellos, igual sigue siendo un concentrador, pero al extremo, ¿no? Sí, entonces yo, bueno, lo que veo con el tema de petróleo es que independientemente de la situación de Rusia y Ucrania, tiende para arriba el precio. Y luego encima con la situación de Rusia y Ucrania, pues se pone más presionante, ¿no? Y entonces vuelves a traer el tema de inflación, las perspectivas y el balance de riesgo va para arriba, ¿no? Así es. Y bueno, pues básicamente ese es el tipo de datos que yo tengo a la mente. Sí, aquí también
Yo estuve revisando algunos datos del financiero, y pues obviamente la preocupación principal en estos momentos es sobre la guerra, que bueno, la verdad no debemos dejar de, no debemos perder de vista otros elementos que hay por ahí, pero por ejemplo, en México, esto lo publica hoy el financiero, hay empresas que perdieron, pero perdieron así solo por el, a través de la propia bolsa, si quieres, por ejemplo, multinacionales como Gruma, Bimbo, Nema, que son pues de capital origen mexicano, así perdieron de un momento a otro 8,000 millones de pesos, ¿no? O sea, en valor, ¿sí? Pierden ese valor. Sí. Y es por la especulación, evidentemente, esto es porque con ello la empresa, estas empresas tienen la misma capacidad de producción, la misma capacidad de exportación, la misma capacidad de articulación, pero es algo más de especulación, de expectativas, pero yo diría más que de especulación actual nada más, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, es así medio famoso ese argumento, entrevistan en 1987 a George Soros cuando el crack de la bolsa de ese año. Dicen, oiga, señor, ¿qué se siente perder X, ¿no? 10 millones de dólares o lo que sea que tuviera ahí en bolsa de un día para otro. Dicen, no, pues yo no he perdido nada. ¿Cómo no? Pues miren los valores de sus acciones. Ah, no, dice, yo no las he vendido. Bajaron su valor, al rato sube, ¿no? Y como bien dices, o sea, son temas especulativos. El problema es que si permea a largo plazo, ahí sí las empresas pueden verse afectadas, ¿no? Pero no es dinero que ese bajón de valor que le hayan quitado a la empresa, es dinero que está en mercado secundario movilizándose en acciones. Así es, porque tiene la misma capacidad en esos momentos de producción. Es decir, es la diferencia entre la economía financiera, bueno, en ese caso nominal, y la economía real, ¿no? La economía real no, en estos momentos no ha perdido capacidad de producción en ningún momento. Sí, en todo caso, por ejemplo, si en estos días una de estas empresas pensaba colocar deuda para claro, pagar deuda, o le para sale, una, le va a salir algo, más ahí caro. Ahí sí ya están en una bronca, ¿no? Sí, es lo único que sería, pues, estas garantías de pago que tienen mucho que ver con el valor de las empresas, y pues ahí sí podría haberse afectado, pero lo está perdiendo un día, mañana pasado lo vuelve a recuperar, o bueno. Si es por efectos de la especulación por los entornos internacionales, pues estos también son muy circunstanciales, ¿no? Sí, no, o sea, no debe de ser una pauta de toma de decisiones el que suba o baje la bolsa en un instante o en un periodo de tiempo, unos días. El problema es que si se perpetúa un problema de guerra o se acrecenta, ahí sí puede eventualmente pegarnos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, de nuevo, la contraste de las diferentes versiones de la economía que tú citabas hace rato, el corto y el largo plazo, ¿no? Sí, sí, de hecho eso es algo importantísimo que siempre se tiene que diferenciar. Yo cuando tengo, doy clases, es algo que hago mucho, es algo en lo que hago mucho énfasis. O sea, hacer análisis de corto plazo es diferente a hacer análisis de largo plazo. Y siempre podemos llegar a, incluso podemos llegar a conclusiones distintas en ambos tipos de análisis. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos, de proyecciones, de predicciones, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros confundimos lo que va a ocurrir el próximo mes o lo que pensamos que va a ocurrir el próximo mes con lo que pensamos que va a ocurrir dentro de 2 o 3 años. O sea, es muy distinto. De acuerdo. De acuerdo. Y temas, la semana pasada, para cerrar el programa, hablaba del 5G y el arranque, ¿no? Que ponía aquí un carrier en Juárez y en 18 ciudades del país. Así es. Vinculado al tema, no del carrier, sino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy tomó protesta uno de los consejeros o de los comisionados, pues, para quedar como comisionado presidente, Javier Juárez Mojica. Y mi punto al contexto particular es que sí estamos con ciertos temas relevantes en IFETEL. Uno, en función de ciertas autorizaciones, ¿no? De algunas inversiones que están pendientes y que pueden eventualmente también ayudar, ¿no? En la economía en general. El otro es esta asimilación de 5G que
ya está regulada, pero que seguramente enfrentará circunstancias eventualmente conforme se va implementando, y bueno, pues tiene que estar la autoridad competente en posición de respuesta. Y el tercero, que en realidad está en manos de la Suprema Corte de Justicia en este momento, pero que quien demanda realmente es el IFETEL, es el asunto del pan-out, ¿no? El famoso este listado que querían que fuéramos a las tiendas de nuestros carriers, de la empresa que le pagamos el celular, donde está huella digital y la foto del iris y toda esa base de datos que quiere construir el gobierno federal, y que se fue a recurso de inconstitucionalidad ante Suprema Corte, y que está ahí como que medio congelado el asunto, pero que deberá resolverse en el año, y bueno, pues que conozcamos cuál va a ser la disposición, porque además, si de repente la Corte dice, no, es constitucional y todo el mundo a registrarse, pues ahora a correrle ante empresas que seguramente ni están preparadas para recibir nuestros biométricos, ¿no? Así es. Bueno, a ver cómo está eso, sí. Pues es complicado, es muy polémico, entre que se justifica con la idea de incluso de incrementar la seguridad, ¿no?, de la población, pero también entre que va en contra de pues obviamente de la individualidad, ¿no?, y de, sobre todo, de la privacidad, ¿no? ¿Sí? Y ese tema, digo, a mí me ha tocado verlo en algunos temas de análisis, ver con clientes y luego en conferencias, pero el tema de datos personales, ¿cómo es tan fácil? Incluso leí hace poco unas notas, de repente te dicen, oye, pues es que no contestes esos correos que te prometen millones de pesos, o pique este link y le damos el premio, o cualquier tontería así, ¿no? Pero ahorita ya hay avance tecnológico para que, incluso interceptando de alguna manera tu señal, te puedan, sin que tú le piques a ningún botón, nada, al celular, te puedan hackear, ¿no? Y entonces te roban identidad, te endeudan, o te comprometen a cosas, o te roban tu información y tu dinero, o lo que sea. Entonces, el cuidado de la información personal cada vez está siendo más delicada, y no es así como que un tema que esté en primeros lugares de relevancia. Digo, una bomba nuclear está mucho más pesada, ¿verdad? Entonces, entendería, pero al final del día, este tema del pan-out va en mucho a eso, y varios tópicos del IFETEL, porque el manejo de 5G, como le decía la semana pasada, es una velocidad tan grande que puede permitirse hacer cosas también para bien y también para mal, fuertes, ¿no? Pero pues bueno, ahí tendrán esas tareas en IFETEL que resolver y que tiene vínculo a la sociedad en general. Así es. Bueno, Luis, pues se nos acaba el programa. Agradecemos a Arturo en cabina. Gracias, Arturo. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? No, estamos bien. Vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos una semana para ver cómo evoluciona esto del conflicto armado, que bueno, pues francamente es algo que ha puesto a todo el mundo muy al pendiente, ¿no?, muy alerta. Así es. Pues cuídense, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Radio Mexicana 1300. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.